¡Hey! Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo en 7 Days to Die. Y hace muchísimo tiempo que no juego, ¿vale? Porque grabé como 3 o 4 episodios seguidos. Y claro, 2 o 3 o 4 episodios seguidos son 2 semanas, ¿sabéis? O sea que hace como 2 semanas que no juego. Y me parece que hace un mes, que en realidad es medio mes, pero ya me entendéis. Y bueno, pues en el anterior episodio lo que hicimos es construir la base. O sea, hicimos un agujero inmenso donde los zombies caerán y nosotros estaremos en una estructura rodeada por pinchos donde podremos salvarnos, ¿no? Son casi las 4 de la mañana y os dije que me quedaría un poco aquí esperando. Y a ver, hay que hacer varias cosas. Necesitaríamos hierro. En un segundo voy a bajar los gráficos. Porque dentro de poco me van a traer una gráfica, la 3080, con la cual podremos jugar a topísimo este juego, ¿vale? 4K, 60 FPS, ultra, va a ser espectacular, pero de momento se queda así. Vale, tengo un poco de esto hecho y tengo madera, ¿no? Sí, y tengo para reparar, sí. Vale, pues vamos. Bueno, pues lo suyo es construir... Coño. Construir una plataforma con pinchos. Y va a ser complicado. No sé cómo hacerlo aún. Claro, también necesitamos la cementera. Uf, necesitamos un montón de cosas, ¿eh? Vale, a ver. Que yo me ponga al corriente. Vamos a ver. ¿De cuánto es la superficie? Vamos a hacer unos cálculos rápidos para saber qué cojones tenemos que hacer y poner aquí, ¿vale? A ver, el agujero está aquí adelante, en teoría. ¿Os imagináis que ahora sea por algún bug se ha quitado o algo? El agujero está aquí, ¿vale? Necesito escaleras. ¿Dónde puse las escaleras? Aquí están, aquí. Vale. Bueno, en el anterior episodio acabamos con que tiré todo esto al suelo y quedó lleno de porquería, ¿vale? Y lo quité y ya está. A ver. Necesito uno de estos para poder calcular bien. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11... Por 3. O sea, es que es... Hay que poner sobre esta, ¿vale? Esta altura. Hay que poner pinchos. Y también hay que poner barras. Bueno, no nos da tiempo en este día, ¿eh? 11 por 3. Por 2. No, por 3. Y más. 11 por 6, que son 66 barras. Que las barras estas supongo que se deben hacer ahí. Y después hay que hacer cemento. Mucho cemento. Barra. Centrada. Vale. ¿Cuál es la que tengo que hacer? La barra normal, no la centrada, digo yo. Uf, esto va a ser complicado, ¿eh? Vamos a hacer unas cuantas barras. Normal... ¿O centradas? No, normales. Y después vamos a intentar poner los pinchos encima. Y a ver cómo queda, ¿vale? Buah, no sé cómo no me he partido las piernas. A ver, barras. Aquí hay esto... De comida. Y a ver. Barras de hierro centradas. Creo que son estas. Bueno, vamos a hacer una de cada. Hostia. 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 Que si hay que hacer 70, va a estar un rato, ¿eh? Wow, vale, mientras vamos a mirar lo del cemento.
Mezclador de cemento. Esto lo tenemos. Resorte, motor y mechanical parts. Motor. Resorte. Y mechanical parts. Ah, resorte 4, perdón. Resorte 4. Y no podemos fabricar, ¿no? Necesitamos la PER, que ya tenemos. Semen mixter. Pero la necesitamos hacer ahí arriba, vale. Vamos a hacerla ahí arriba mientras esto se hace. Pues ya está hecho. Ya está hecho una. A ver. Necesito rotarla. No es así como la quiero. Advanced. Ah, ahí la quiero. No, arriba las quiero. Claro, las quiero arriba. Quiero esto así. Vale, pues son estas las que tengo que hacer. Esta no me ha dado tiempo. Vale, pues necesito 70. Barra. 70. ¡Pua! Clay no es mucha. El problema es el hierro, tío. El problema es el hierro, tíos. A ver. Vamos a poner todo esto en esta. Esto aquí, esto aquí. Voy a empezar. Bueno, espera, tanto no. A quemar esto. Para hacer el resto. Uy, y aquí ya hay. Ah, no, es la barra de hierro. Está rara. Vale, vamos a hacer la cementera. Ah, no me da tiempo ni de coña. No sé cómo vamos a hacer esta horda, Porque el plan que tengo es demasiado bestia. Porque el plan que tengo es hacer una capa de estas cosas, ¿vale? Hacer una capa de esto. Arriba ponerle pinchos. Y esto es porque desde abajo puedo reparar los pinchos, ¿sabéis? Entonces la idea es esa, poder reparar los pinchos desde abajo. Que ahora lo iremos a probar mientras está haciendo la cementera y tal. Espera, voy a comer un poco. Beber no necesito, pero comer sí. Estoy en la mierda de la comida, tío. Es que necesito que me cueste menos comer. Tengo 4. Tenía que subir esto, ¿no? Vale. Me quedan 2. Me quedan 2. Esto lo podríamos poner, que es bastante útil. Y supongo que esto, Hidden Strike. Light Armor. Venga, esto también. Vale, a ver. A ver, a ver, a ver. Cemento. 4 minutos, tío. Vale. Vamos a probar esto que os digo. ¿Tengo algo para reparar encima? No tengo nada para reparar. Ah, necesito piedra. Esto no es piedra. Esto no es piedra. ¿No hay ninguna piedra por aquí o qué? Vale, perfecto. Cuando quiero algo, no lo tengo. Ah, mira, si estaba aquí. Ajá. Espera. Por si acaso, que no sé cuánta necesito. Simplemente para hacerme un martillito, ¿vale? Esta entrada es un poco peligrosa. No lo voy a negar. En algún momento haremos un puente levadizo y cosas así. A ver. La idea es poner. A esta altura, ¿no? Vale, pues es. Es abajo.
Supongo que es abajo o quedará raro si lo pongo abajo. Me pongo esto aquí. Vale, y la idea es poner un pincho aquí. Pincho. Spike. ¿No hay? Sí que hay, tiene que haberlos. ¿Dónde están? No me jodas. ¿No está? Hostia, hay wooden bars. Creo que voy a quitar todo lo que he hecho, ¿eh? Lo que se está haciendo lo voy a quitar. Antes de que sea demasiado tarde. Porque no está lo que yo quería hacer. No me había dado cuenta que lo habían quitado. Voy a quitarlo. Vale, solo se han hecho 6, lo cual no es un problema. ¿Pero en serio no hay spikes o algo? ¿En serio? Podemos hacer esto, pero esto no me interesa. Pues nada, mi gozo en un pozo. Habrá que hacerlo de otra manera. Necesitamos la cementera. Mucha piedra. Y arena. No sé qué más necesitamos. Piedra tenemos. Y arena un poquito. ¿Cómo se hace el cemento? Cemento. Ah, solo con esto. Vale. Pues con eso tenemos el cemento para hacer las mierdas esas. Y necesitamos un martillo de orejas o algo así. No tengo ningún martillo, solo llaves inglesas. Y no lo debo poder hacer, ¿no? Martillo de orejas. Esto sí, cuero y cinta de embalar. Cinta de embalar es lo que creo que no tengo. Ni de coñísima tengo cinta de embalar. Tengo... sí que tengo. ¡Hala! 5 aquí. Cuero y tela. Tela. Cinta de embalar. Dios, intento ir a tope, pero... son muchas cosas que tenemos que hacer. Martillo de orejas. No tienen los recursos para hacer esto. Que no tengo. Ah, vale. Ya está. 2 minutos, pero basta ya. Cuero. Estoy muy nervioso. Vale, ahí se está haciendo un montón de hierro, pero creo que no lo necesito. ¿Qué es lo que necesito exactamente? ¿He dejado eso abierto? No. Si no vamos a poner eso, no podemos poner pinchos. Pues nada, van a caer al suelo y se van a morir y ya está. Vale, pues... bueno, sí que necesitábamos esas mierdas. Sí que las necesitábamos, esas mierdas. Sí que las necesitábamos, sí. Sí que las necesitábamos estas. Sí. No necesitábamos tantas, pero algunas sí que necesitábamos. Vamos a hacer 30. Son súper caras, pero bueno. Mejor que sobre que no gasten. Y además tenemos un montón de hierro para toda la serie, además. Estoy muy nervioso. A ver, cogemos la cementera, la ponemos aquí. Aquí queda guapa, yo creo. Guapa. Y hacemos... arena fina, piedra pequeña y cemento. Necesitamos cemento. Cemento. ¿Qué nos hace aquí? ¿Y dónde se hace el cemento si nos hace en la cementera? Perdón. ¿Perdón? ¿Cemento? Descripción. ¿Se puede usar el cemento para fabricar la cemento? ¿También puede construir el hormigón? Pero... ¿por qué no puedo hacerlo? Es aquí. Cemento. Es ahí. Buah, pues ahora sí que no nos da tiempo. ¿Por qué no? Pues a lo mejor hay que hacerlo de... ¡ay, fuck!
A lo mejor hay que hacerlo. A ver. A ver. Voy a hacerme unas cuantas de estas. Y quiero ver una cosa. ¿Qué formas les puedo dar? Estoy sudando, lo juro, ¿eh? ¿Qué formas les puedo dar? Esto era. Creo que era este. Exacto, era este. La idea es hacer una estructura así, en la cual los zombies no pueden pasar por aquí. Pero yo sí que les puedo dar con todo el martillazo así. ¡Pah! ¿Sabéis? Y esto hacerlo de hormigón. Esa es la idea. Voy a hacer, yo que sé, ¿cuántos necesitaremos? 50. Y aquí, esto lo pondremos en el techo. Y aquí que vaya haciendo para poder hacer cemento. ¿Cuánto puedo hacer? 19, perfecto. Una putísima mierda. El problema es que también necesitamos arena. Para hacer arena, arena fina, se utiliza piedra también. Con lo cual, de momento vamos a quitar esto y vamos a poner más piedra. Porque, madre mía, tenemos piedra para aburrir. Y haremos también cemento. 79 minutos, 120 minutos. No, 102 minutos. Vale, aquí haremos el cemento y en el otro la arena fina. Y también necesitamos piedra, que la piedra no es problema. Vale, mientras hace esto, creo que para aprovechar el tiempo nosotros haremos la estructura, la iremos mejorando y ya está. ¿Por qué o no? Es que si la vamos mejorando... Haremos la estructura y no la mejoraremos. Porque en esta versión, cuando mejoras las cosas, no tienen tiers diferentes. Entonces es mejor hacerlo directamente de... Uf, estoy muy nervioso, tío. Es que me pone el 14 en rojo. Oh, estoy sudando, qué nervios, tío. No sé si voy a poderlo hacer. Vale, voy a intentar hacer la estructurita para ver qué cojones vamos a hacer con esto. Vale, esta es la idea de mi jaula. Ahora bien... Mejor hacerla... Podríamos hacerla más pequeña, porque es enormemente grande, o sea, es absurdo. Pero el problema es que si la hacemos más grande, en plan... O sea, más pequeña, quiero decir... no sé si será demasiado. Es que tengo miedo de que los zombies caigan encima. Que no debería pasar, pero no sé. Es muy pequeña, no es demasiado pequeña. Lo que vamos a hacer es hacerla más alta. ¿Por qué? Porque sí. Porque no tiene ninguna... Por estética, creo yo. ¿Por qué se me ha cambiado esto? Vale, la idea es esta. Y luego, aquí arriba, ponerle esto. Hay que hacerlo así. Y hay que hacerlo... Así no... Y claro, lo suyo es hacerla así. Parece que no pega, pero sí que pega, ¿vale? Vale. Y claro, en el caso de que haya alguien aquí arriba, pues podemos darle. El problema es, ¿cuál es el de en medio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Supongo que el de en medio es este. 1, 2, 3, 4. Ah, no, porque hay 1, 2, 3, 4. 1, 2. ¿Cómo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo es posible? Algo hecho mal. Es imposible que hayan salido esos números. A ver, 1, 2, 3. Y al que hace 4. No. Falta uno aquí, falta uno. Bueno, lo dejaré así. Porque 1, 2, 3. Aquí es al tercero, pero aquí 1, 2. 1, 2, 3. También es al tercero. Lo que pasa es que creo que aquí no he quitado algo, o no sé, o conté mal o algo. Porque aquí veis que se mete en la piedra. Si vengo por aquí. Y aquí no. Algo debe estar mal. Pero da igual, lo dejaremos así. Está bien. Vale, vamos a empezar a traer las otras cosas. Si vemos que caen demasiados zombies encima, que no sé si pasará. Porque no sé si van a ir corriendo y caen hacia adelante,
o simplemente caen y ya está. Si vemos que caen demasiados zombies hacia arriba, lo echaremos todo uno para atrás y ya está. Claro, pero eso solo lo podremos comprobar. Joder, chaval. Si tenemos que quitar todo el hormigón, estaremos un rato, ¿eh? Espero que no caigan los zombies encima. Lo echamos todo para atrás y no salir. Y no nos arriesgamos a que nos caiga todo encima. Creo que lo voy a echar todo para atrás, porque a mí me da igual estar estrecho. Lo importante es que los zombies no me peguen encima. Así que prefiero no arriesgarme. Lo echaremos todo para atrás. ¡Ay! ¿What? Joder. El cemento se hace aquí y la arena fina se hace en el otro. Cemento. Bueno, pues mejor. Estos dos están haciendo cemento y esto hará arena fina. Esto lo hace bastante rápido. Es esto lo que más tarda. 6 minutos. Son las 10. Voy a pillar otro de esto. Y voy a ordenar esto. Y tengo que hacer una trampilla. Una trampilla. Escotilla creo que se llama. Fuck. Escotilla. De chatarra. Esta. Tengo que hacer 2 resortes. Acero. Vale, no. Necesito un poco más de hierro. ¿Hay algo más de hierro? Sí, hay un poco de hierro. Vale, haremos esto pues para salir por arriba, ¿vale? No, esto no. Esto no necesito. Eso lo metemos por ahí. Tenemos la escotilla de chatarra. Vale, tenemos esto. Ah, que sigue haciendo esto. Vale, no. Para. Mejor hacer el cemento. Eso si acaso lo tapamos con bloques o con lo que sea. Y ya está. Voy a seguir colocando la estructura a ver qué tal. Ya sé por qué aquí, no, aquí está metido y aquí no. Porque como es un cuarto de bloque, el bloque está hacia allí. Vale. Vale, ok. No he hecho nada mal. Es simplemente eso. Vale, lo estoy separando 1, 2, 3 y al cuarto bloque. O sea, es 1, 2, 3 y al cuarto bloque, que es aquí. Oh, ahí. Vale, he estado mirando y las recetas de estas cosas no las veo. O sea, si yo pongo... si aquí yo pongo, venga, ¿cuáles son las recetas? Solo me sale esto. Así que creo que primero tenemos que mejorarlo todo hasta que nos pida cemento. Y luego ponerle el cemento. Con lo cual, ahora mismo, estamos a día 14, no hace falta el cemento porque los bichos no serán tan fuertes. Así que voy a mejorar ya la estructura antihordas. Y he puesto en el techo una doble capa. ¿Vale? Ahora lo veréis. Pero el techo este que os he dicho... Espera un segundo... Vamos a mejorar esto ya por fin. En el techo he puesto unas barras de hierro abajo y otras arriba, con lo cual hacen doble capa de hierro. Mejor, por si cae alguno que no me joda y que yo sepa que tengo tiempo de sobra para recuperarlo, ¿vale? Evidentemente tendremos que tener mucho hierro en el inventario y mucha cosa para reparar. Como veis, me falta alguno que poner. El problema es que no estoy haciendo más. Tengo más. Pero bueno. Vale. Para subir, creo que haré así. Me pondré esto por aquí. Subiré. Vengo aquí. Me meto aquí. Y desde aquí hago así. Pas, pas, pas. Y ya está. Vale. Y para salir de aquí es por aquí y subes ahí. Vale, no sé si lo veis, el doble de hierro. Quita, coño. Doble hierro aquí, ¿veis? Pues me gustaría que todos lo tuvieran. Pero evidentemente, pues,
va a tardar lo suyo. Voy a empezar a hacer esto bien. Y como veis, estoy haciendo bastantes adoquines. He puesto a hacer un montón. Evidentemente no lo utilizaré tanto, pero bueno. Joder. Va rápido, pero me gustaría algo que fuese más rápido aún. Aunque no sé si hay. Porque estos son dos toques. Con lo otro eran cuatro toques. Con el martillito este de piedra. Así no es muy lento, la verdad. Pues al final creo que hemos acabado pronto la estructura. O sea, en un día hemos conseguido hacerla. Me he estresado un poco, hemos hecho muchas cosas a la vez para ir intentando incrementar tiempo. Por ejemplo, he puesto las dos furnaces a hacer cosas. Por suerte, la cementera hace una cosa y la forja hace otra. Porque la forja hace el cemento y la cementera... Sí, la cementera hace la arena fina. Con lo cual, bien, se pueden repartir. Por ejemplo, yo ya tengo mezcla de hormigón 365. O sea que de putísima madre. Podríamos mejorar todo lo que es el nivel inferior. ¿Vale? Y seguramente más, pero bueno. Y al final he aprendido a hacer esto. Y no tengo que poner los bloques y luego quitarlos. Vale, entonces es una mejor manera. Después hay... ¡Uy! Hay sitios aquí donde aún no he puesto todos los... ¿Cómo se dicen? Los adoquines, ¿vale? Porque se me había quedado sin. Y lo suyo sería que... Ahora no, pero en algún momento quitar el suelo y ponerlo todo de cemento, básicamente porque quedaría más bonito. No por nada más. En verdad no lo necesitamos, pero bueno. Y creo que de adoquines voy a dejar de hacer. ¿No? Porque ¿cuántos tenemos? Ah, no, 300. Son muy poquitos. Vale, pues lo dicho. Podríamos mejorar todo esto. Ahora está húmedo, pero se va a secar. Y en teoría cuando se seque, que supongo que... llegará para esta noche, en teoría cuando se seque será aún más resistente. Porque esto que tiene de vida, 1500, y esto 1200, pero cuando se seque es más duro incluso. Entonces, de puta madre. Y después hay un tier más que creo que es de acero forjado, que ya es la polla de la polla. Hemos gastado 161, así que vamos a mejorar esta parte también. Y hay más cemento haciéndose, así que no hay problema. La parte de arriba no la va a tocar nadie, con lo cual no habría por qué hacerla. Pero bueno, la podemos hacer luego si queremos. Espero que dé tiempo que esto se seque. Que bueno, ya eso será el próximo episodio. Que vendrá la horda y probaremos esta. Pero yo creo que esta es la mejor estructura anti-hordas de esta versión. Porque vienes aquí y dices, venga, aquí habrá un zombie que habrá caído desde allá arriba. ¿Sabes? Si lo haces, ¡bam! Y le revientan la cabeza, ¿sabes? Y tengo 4 barras de hierro que voy a poner aquí arriba. Todo depende también de dónde vengan. Es que aquí... me gustaría ponerlas aquí, pero tampoco hace falta, ¿sabéis? Porque aquí estamos aguantando. Creo que no las voy a poner. Creo que voy a dejarlo así. Ah, sí, pero me falta una. Espera. Tengo que copiar la posición... y ponerla ahí. Vale, ahora sí. Ya está todo. Uy. A ver. Bastante guay. Bastante guay. Pues aquí la tenéis. Esta es la estructura anti-hordas. Supongo que irá bien. Espero que sí. Me tira una hora para hacerla. O sea, me molestaría bastante que se fuese todo a la punta, ¿sabéis? Pero bueno. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo, donde probaremos esta estructura y veremos si de verdad funciona. Que, de paso... Uy, no he llegado. Porque he apretado el control en vez del shift. Perfecto. Uy, ¿por qué no subo? A ver... me sobran 3 y veo que aquí estas 3 en el otro sitio están puestas y aquí no. Quedan un poco regular. Aquí quedan muy bien. Pero aquí quedan regular. Venga, la voy a poner... pues eso, espero que os haya gustado. La verdad es que está bastante bien. Si vosotros la queréis usar en vuestro 7 Days to Die, pues ya me diréis cosas, si os ha funcionado bien o mal. O si tenéis alguna mejora que os ha ocurrido. Lo suyo es después ya poner trampas en las siguientes hordas, poner torretas. Por ejemplo, podríamos poner torretas aquí, aquí, aquí y aquí.
Entonces, cuando los zombies caen, empiezan las torretas. Pa, 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 y empiezan a caer zombies ya casi muertos o muertos, ¿sabéis? El problema de si las ponemos ahí abajo es que todo el tiempo detectan a los zombies y disparan y me pueden disparar a mí o romper la estructura y tal. Con lo cual, no sé, a mí se me ocurrió poner torretas aquí arriba. Entonces, cuando los zombies corren y se tiran, o sea, no sé, aquí arriba a lo mejor no, pero aquí arriba, por ejemplo, cuando se tiran, las torretas le ven y le disparan ya. Pero bueno, eso se verá más adelante. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós.